Necesito el reporte médico ahora. Claro, doctor. Haz los demás reportes por escrito, ¿está bien? Y cuando los tengan todos listos, llévalos a mi consultorio. Sí, enseguida. Doctor, usted tiene que ver esto. Disculpe, perdón. ¿Cómo está mi hermano? Ella es la asistente del doctor. Soy la madre de Khan, Gulper y Setín. ¿Usted nos puede decir cómo está mi hijo? El doctor se lo explicará. No puedo decir nada. Llevamos mucho tiempo esperando. Estamos preocupados, entienda. Le hacen una tomografía. Deben realizar otros estudios y esperar los resultados. Quizá necesitemos hacer más estudios. ¿Podemos hablar con el doctor un momento? Sufrió un traumatismo debido a la caída. Por eso hacemos los estudios, para saber si el paciente tiene otras lesiones. El doctor no puede determinar nada sin tener los resultados. ¿Cuándo tendrán los resultados? Quiero decir, ¿hasta cuándo hay que esperar? Tienen código de urgencia. Ahora, si me disculpan, debo hacer unos reportes por escrito. El doctor vendrá pronto. Bien, gracias. Cálmate. Está bien. ¡Gulperi! ¡Llegué! ¿Dónde está Khan? ¿Él se encuentra bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están asustando. Lo veo en sus ojos. ¿Algo malo pasó? ¿Pasó algo malo? Pero, ¿por qué se quedan callados? ¿Me están ocultando algo? Yo lo sabía. Díganme cómo está. ¿Bedrillé? Por favor, que alguien diga algo. Él está bien, pero nos darán los resultados. Estamos esperando. ¡Ay, qué gran alivio! Vamos, todos arriba, caminen. ¡Exter! ¡No! ¡No es Exter! Hijo mío, ¿qué te pasó? ¿Quién fue capaz de matarte? ¡Despierta! ¡Anda! ¡Mira! ¡Estamos aquí! ¡Despierta, mi niño! ¡Tu madre está aquí, Exter! ¡Tu padre está aquí! ¡Tu madre está aquí, Exter! ¡Tu padre también! ¡Por favor, despierta! ¡No puedes irte! ¡Exter! Yo iba a morir primero. Yo primero, hijo. Yo debía morir primero, mi amor. Yo debía morir primero. Te adelantaste, hijo mío. ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Palma! ¡Palma! Besa a nuestro hijo, Jacob. Nuestro hijo está muerto. Mi niño adorado. ¿Por qué nos dejaste de...? ¿Por qué?
Egder se suicidó a Armagan. No sé exactamente cómo ocurrió. Es horrible y muy doloroso. Ya salieron, luego te llamo. Quisiera estar muerta. Ya no quiero vivir. ¿Qué fue lo que te hicieron, Egder? Oficial, mi hijo se disparó. Sí, señor, cometió suicidio. No puede ser. ¿Por qué te quitaste la vida? ¿Por qué lo hiciste? Espera, Palma. Descubriremos la verdad. Edgar no sería capaz. ¿Había testigos? Así es, señor. Yo mismo estuve ahí. Antes de llegar al lugar, había un conflicto. Él sostenía un arma. Le apuntaba a Gulperi, señor. Y Kadir la estaba protegiendo. ¿Qué? Le dijimos a Egder que se rindiera, pero no lo hizo. En lugar de eso, apuntó a su cabeza y se disparó. Lo lamento. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, Egder? ¡Egder está muerto! ¡Mi hijo está muerto! ¿Estás bien? Lo estaré. Prometo que así será. Yukan. Artemis. Artemis, Yukan. Mucho gusto. Igualmente. Hiciste tu magia otra vez. Pecas. ¿Cómo me encontraste? Eso no importa ahora, Hassan. Mejor dime cómo está Khan. Doctor, por favor, dígame qué tiene mi hijo. No podemos esperar más tiempo. Khan está bien, señora. Ya está consciente. ¿Lo dice de verdad? ¡Qué buena noticia! No hubo riesgo de muerte, pero quería considerar todas las posibilidades para descartar algún mal. En el momento que tenga los resultados, podré decirle cómo está Khan. ¿Y podemos verlo ahora? Aún no. Por favor, doctor, se lo suplico. Mi pobre hijo debe sentirse solo y muy asustado. Al menos quiero hacerle saber que toda su familia está aquí. Podrá ver a su hijo después de haberle realizado otros 2 estudios. Tenga paciencia, señora. Por Khan, debo retirarme. Madre, voy a ir con mi tía. Está muy preocupada. Está bien, hija. Ve. Kadir, Khan ya está mucho mejor. Gulperi, ¿ya lo viste? Aún no, pero lo veremos en un rato. Yo espero que salga pronto del hospital. Por cierto, muchas gracias por salvarme la vida. Fuiste muy valiente, en serio. ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre, Kadir? ¿Confías en mí o no? ¿Es en serio? Kadir, sabes muy bien que eres la persona en quien más confío. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué seguiste a ese hombre sola? Por miedo, Kadir, por miedo. Tenía mucho miedo. Yo también. Estaba asustado. Temía que Egder te hiciera algo malo. Se volvió tan loco que se dio un tiro en la cabeza. Pudo haberte lastimado. Sí, tienes razón.
Pero él me llamó esa noche. Me dijo que Khan estaba ahí. Y honestamente no recuerdo qué hice después. Solo pensé en salvar a Khan. Está bien, sé que me dirás que debo vivir y estar bien por mis hijos. Estoy de acuerdo, es obvio. No solo por tus hijos, Gulperi. También quiero que por mí lo hagas. No creo que sea momento para hablar de esto. Tengo muchas responsabilidades y tengo que resolverlo todo siempre. Entiende que ahora no tengo tiempo para nadie más que para mis hijos. De verdad, Kadir, estoy cansada. Ya no me hagas esto. Por favor. Es el gran amor que sentía por ti. ¿Entonces está bien? ¿Ya no corre peligro? ¿Él se va a recuperar? No estoy seguro. Tienen que hacer estudios y esas cosas. Están en eso ahora. Estamos aquí esperando los resultados. ¿Selén? ¿Estás bien, Hassan? Me alegra verte. Gracias, Selén. Dime cómo está. ¿Cuál es su nombre? Khan. Muchas gracias. Espérenme aquí. Tengo que ir a ver a mi madre. No sé qué es lo que tramen. ¿Qué pasó? ¿Quieres que te acompañe? No, iré yo solo. Quédate con las chicas. Puede haber problemas. Satisfecha, Gulperi. No has tenido suficiente. Espero que un día termines en uno de esos fríos cuartos como yo lo hice y que sientas cómo tu cuerpo se congela. Deseo con todas mis fuerzas que eso te ocurra. Quisiera insultarte, pero no puedo porque eres la madre de mis queridos nietos. Pero tú, Gulperi, terminarás tus días en una helada camilla y te cubrirán con unas frías sábanas blancas. Deseo que sufras mucho al congelarte y que te duela exhalar tu último aliento. Que sea pronto. Tú estabas ahí. Lo viste todo, Gulperi. Espero que no lo hayas provocado. ¿Por qué otra razón se mataría? ¡Ekder no lo haría! Yo nunca ocasioné un incidente tan terrible. Y tampoco cállate, quería que pasara. ¡Cállate! 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 El solo escuchar tu voz me enferma y me provoca abuela. Dolor, maldita. Abuelo, mi madre no hizo nada malo. ¿Qué dices, Hassan? ¿Eh? ¿Que no hizo nada? Ella me quitó a mis hijos. También separó a nuestra familia. ¿Qué no lo ves?
¿Te cuesta entenderlo? Todas nuestras desgracias son por culpa de tu madre. Perdóneme, pero Ekder se lo buscó. La culpa es de él. Además, se llevó a mi hijo y estuvo a punto de morir. Abuela, no le hables así a mi madre. Mi hermano casi muere. Apenas pude traerlo. ¿Y si algo le hubiera pasado a Khan? ¿Qué habríamos hecho si mi hijo estuviera grave? Todo esto es culpa de Ekder. Él era un maníaco. Yo soy la víctima aquí. Calma, tranquila. Miren, miren. ¿Qué son estos? ¿Sabes qué son? ¿Sabes qué son? ¡Pasaportes! Tu hijo los tramitó. Para Khan, él y mi mamá. ¿Acaso lo sabías? ¡Míralos bien, abuelo! Su intención era irse con ella y mi hermano. ¿Y culpan a mi madre? Suficiente, hijo, ya vamos. Espero que ese infeliz esté pudriendo en el infierno. Ya, ya, vengan los dos. Hijo, están sufriendo mucho. Trata de entenderlos. Deja que saquen su dolor y mantén la calma. Ya tranquilízate, ¿está bien? Con este ya es el segundo, Gulperi. Yo tenía dos hijos y a los dos los he perdido por tu culpa. Primero te llevaste a Yu, luego a Ekder. ¿Tienes idea de lo que es perder a un hijo? Gracias a ti sentí ese dolor dos veces. Yo le supliqué muchas veces a Ekder que dejara libre a Khan, pero nunca me escuchó. ¿Le suplicaste que dejara a Khan? ¿Y dices que nunca te escuchó? Mis hijos murieron por tu culpa, Gulperi. No intentes limpiar tu conciencia, porque sabes que fue por ti. Espero que sufras algo mucho peor. Espero que sientas el mismo dolor que siento yo. Ellos murió por causa tuya. Ekder también murió por causa tuya. Espero que nunca seas feliz. No somos felices de todos modos, no se preocupe. Sin duda, cada quien tiene su propio destino. Oigan, ¿de qué están hablando? ¿Qué le pasó a Ekder? ¿Por qué están callados? ¿Qué pasó? Algo le pasó a mi hermano. Tía, súbela. Chicos, ayúdenla. Siéntate. Siéntala ahí. Tía. Vamos a tu habitación, pequeño. Tu familia te está esperando allá. Seguro ya te extrañan. Eres la única hija que me queda ahora, amor. Piensa en nosotros, por favor, hija, resiste. Le vamos a dar unos sedantes. Ella va a estar bien, no se preocupe. Está bien, como usted nos diga, claro. Gulperi, tú arruinaste a mi familia. Y yo me voy a vengar de ti, eso lo juro. No lo harás. Oye, Hassan. Oye, ¿por qué razón estás triste? Él obtuvo su merecido. Pagó por las cosas malas que hizo. Se hizo justicia. Así no funciona, hija. Lo comprenderás después. Escucha lo que tengo que decir. Están enojados contigo. No me digas que estás llorando por lo que pasó. O yo me enojaré.
Por las noches sueño con lo que Ali me hizo. ¿Y tú por qué dices eso? Porque entiendo el dolor que sientes y el miedo también. No, cariño, no estoy triste por tu tío, ni por las cosas que dijeron tus abuelos. Solo estaba pensando. Egder cavó su tumba. Si él no hubiera abusado de mí, entonces yo no habría ido a prisión y todo sería muy diferente. Seríamos felices los cuatro. Viviríamos todos juntos. Tendríamos una buena vida. Seguiríamos viviendo en nuestro antiguo hogar. Tu abuela no habría perdido a su hijo. Y ahora estamos sufriendo aquí. Desgracia tras desgracia. Mi tío separó a la familia por su actitud, es cierto. Pero lo que sucedió, él se lo buscó. ¿Y sabes qué? Mis abuelos no merecen tu amor. Y escuchaste al abuelo. Su hijo acaba de morir y aún así te amenazó. Te hacen responsable de la muerte de mi padre. Y ahora por la muerte de mi tío. No, hija, no me pueden culpar esta vez. Así que no tengas miedo. Soy más fuerte que ellos. Y te tengo a mi lado. Nadie podrá separarnos, ¿lo comprendes? Y siempre vamos a estar juntas. Tu tío ya cometió muchos errores. Pero ahora descansa en paz. Ay, mi hija preciosa. Ya eres toda una señorita y puedes acompañar a tu madre. Te amo, mamá. Burku, ve a la estación y revisa los reportes. Necesito que verifique si hay otros sospechosos aparte de Cavar. ¿De acuerdo? Todos recibirán su castigo. Tengo que colgar, Burku. Acabo de ver a Khan. Le avisaré a Gulperi. Gulperi, vi a Khan. Ya lo llevan a su habitación. ¿Pero cómo? ¿Hablaste con el doctor? ¿Podemos ir a verlo, mamá? Claro que sí. El doctor dijo que lo podíamos ver allá. Andando, vamos a ver a mi hermano. Así que estabas ahí cuando murió Egder. Así es. Fue horrible. No creo que pueda olvidarlo. Sí. Creo que es imposible que no te afecte algo así. Además, protegiste a Gulperi para que Egder no la hiriera. Te paraste frente a ella para que Egder te disparara. Arriesgaste tu vida por ella. ¿Lo que sientes es amor? No dejo de pensar en que si yo hubiera estado ahí, hubieras hecho lo mismo. Entonces, no me vas a contestar, ¿verdad? Tanto odias a la madre de tu hija, dímelo. ¿Me quieres muerta? Alguien murió hoy. Trajeron a un niño que se estaba muriendo. ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? Ya basta. Ya tengo mi respuesta, Kadir. Gracias. Ya basta de tonterías. ¿Cómo se te ocurre siquiera pensar que te quiero muerta? ¿Eh? Solo lo dices por Artemis, ¿no es así? Para que no pierda a su madre, para no lastimarla. Tú arruinaste mi vida, Kadir. Arruinaste mi vida, desgraciado. Ven. Seima, mira. Ya está decidido. Habrá un divorcio.
Fuimos un buen matrimonio. Tuvimos una hermosa hija. Anda, debemos ser felices por ella, ¿eh? Vamos. No quiero que estés triste, ni mucho menos que te pase algo malo o que alguien se atreva a lastimarte. Para mí aún eres importante. Pero no soy Gulperi, ¿verdad, Kadir? Mira lo que sacrificaste por ella. Tu familia, tu trabajo, tu pasado. Casi sacrificas tu vida, tu vida. Sacrificas tu vida por ella. Y por mí no sacrificas nada. Estoy en lo correcto. Quiero que me escuches bien. No vale la pena. Ella no te va a hacer feliz. No lo hará. Y querrás regresar conmigo, suplicando. Pero ya veremos entonces si yo te acepto de vuelta. No olvides mis palabras. Mi niño precioso. Está como nuevo, ¿eh, campeón? ¿Nos estás aplicando la ley del hielo? ¿Khan? ¿Khan? ¿Hijo? ¿Hermano? ¡Ay, mi chiquito hermoso! Oh, hueles muy bien. Déjame ver. ¿Cómo estás, campeón? Ah, nada grave, estarás bien. Te extrañé demasiado, hermanito. Yo también te extrañé. Pero ahora ya estás con tu familia, ¿sí? Siempre vamos a estar juntos. Nunca más nos vamos a separar. Nos diste un gran susto. En serio. Pero ya estás bien.